Empezó a principios de año, más o menos en abril, en los pasillos de IPS del Hospital Central y en el albergue de familiares principalmente. Nos juntamos, se da un espacio ahí de mucha socialización porque la gente tiene que pasar semanas a veces ahí, comer, acampar en el hospital y eso da pie, obviamente, a en un principio quejas, pero un grupo asegurado dijimos tenemos que parar de simplemente quejarnos o protestar por temas puntuales, porque se quedó una aguja dentro del cuerpo de alguien, o porque se le amputó la pierna distinta, o porque falta, o el famoso no hay sistema que vivían diciéndonos. Entonces dijimos, bueno, tenemos que fortalecernos y eso solo se hace a través de un proceso de organización. Empezamos con volantes desde el piso 5, bajando una vez por semana, yendo a los albergues, etcétera. Y ahora tenemos unas 700 personas que están interesadas en formar esta asociación a nivel nacional. Hay un grupo en Encarnación, bastante ya interesante, un grupo en Ciudad del Este, un grupo más pequeño, pero me parece a mí súper fundamental en Boquerón, porque hace poco tiempo se instaló el hospital en Boquerón con bombos y platillos, pero un hospital que hasta ahora no es funcional, hay solamente consultas sin especialidades, prácticamente no hay seguimiento a las personas que necesitan. En Pedro Juan Caballero también, bueno, en varias ciudades cabeceras departamentales principalmente estamos, pero todavía no nos constituimos porque queremos hacer un trabajo más de hormiga. Hay 1.200.000 asegurados entre jubilados, funcionarios y trabajadores activos y entonces necesitamos ser fuertes para lograr realmente un cambio. Entonces estamos todavía ampliándonos, por eso agradecemos muchísimo a la prensa que nos da espacio, nos reunimos cada 15 días frente al Hospital Central a debatir justamente cuáles van a ser los puntos prioritarios, ¿verdad? Tuvimos una reunión el sábado pasado, tenemos una próxima reunión el sábado 10 de septiembre a las 15 horas, ahí en el estacionamiento de lujo que se armó y que nunca se usa, nos sentamos ahí, hacemos una ronda, llevamos la silla de nuestras casas y empezamos a debatir, ahora mismo estamos analizando un borrador de estatuto para poder justamente tener unas bases sólidas para conformar la asociación. Esto también es importante teniendo en cuenta que hoy el IPS tiene dentro de su consejo de administración una representación, bueno, digamos representación formal para los asegurados. Sin embargo, hoy no hay voz de parte de una gran mayoría que realmente es la que se está yendo hoy a esperar a que los atiendan, son las personas que están esperando medicamentos, a veces no hay. ¿Se puede también ver una forma de modificar la estructura del IPS partiendo del trabajo que se puede hacer desde la asociación? Justamente la idea nuestra es terminar modificando la carta orgánica, ¿verdad? Para no solamente tapar, poner, digamos, parches. Pero todavía no tenemos un proyecto definido. Hay muchos proyectos, justamente está la ley de gobernanza que presentó Rasmussen, que creo que se va a estudiar en, no sé, un mes más o menos, o 15 días, que habla de una mayor representación, etcétera. Pero nosotros estamos un poco cautelosos porque creemos que tiene que ir más allá de solamente la elección del representante, sino hay que discutir incluso la composición del consejo, ¿verdad? O sea, todavía hay mucho, porque sabemos que en nuestro país también hay muchos mecanismos para corromper elecciones, entonces creemos que tiene que ser algo más transparente y que hay que pensarlo un poquito mejor. ¿Cómo evalúas? Hoy de vuelta nos enteramos de un posible caso de negligencia. En estos últimos días vimos una denuncia que se convirtió en un ejemplo nacional, lo de Ramón Zamudio. Incluso esto llevó al presidente del IPS a comparecer ante diputados. ¿Qué es lo que dicen ustedes en estas reuniones que están teniendo para la conformación del gremio? Y en realidad creemos que fue gracias a la presión de la ciudadanía, digamos, que se dio esa interpelación, pero el Congreso no logró representar las necesidades que tenemos, que era realmente una que salga el presidente, que salga Bataglia, ¿verdad? Y lograr un cambio un poco más profundo, y no solamente un cambio de persona, pero ni siquiera a eso se llegó, ¿verdad? Entonces, este fue un proceso que se discutió un poco el tema, pero acabó en el famoso Parei, entonces estamos obviamente decepcionados por eso. Y queremos continuar. Sí, ahora se cambió algo de la limpieza porque siempre está tercerizada, pero ese es un tema todavía que va más allá del IPS, de todo el funcionario público, que, o sea, de cómo funcionan las instituciones públicas que tercerizan al sector limpieza y son empresas súper explotadoras que no le pagan a las limpiadoras y ese es un tema que es También se bastante debería abarcar. sentido porque un hospital está súper sucio, los baños están colapsados. Muchísimos están, no se pueden usar, ¿verdad? Por la situación. Entonces el sector de limpieza también se discutió, pero otra vez se cambió de empresa. Hasta ahora no vimos una mejoría
de calidad en cuanto a eso tampoco.